Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Trejo y esto es Narraciones Plásticas, el programa en el que hablaremos acerca de escritores de narrativa policíaca, desde sus orígenes hasta nuestra actualidad. Hoy vamos a hablar acerca de Roberto Bolaño. Estamos regresando después de un periodo de merecidas vacaciones y ha sido realmente muy agradable tener este espacio para poder tomar fuerza y regresar todavía con más énfasis, más energía. Bien. Entonces, lo primero que quiero comentarles es que durante el programa vamos a estar regalando un ejemplar, un libro, y tienen que estar muy atentos para poder responder la pregunta que vamos a hacer y que puedan adquirir este libro. Y bueno, ya una vez dicho esto, vamos a continuar hablando un poco de la vida de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño nació en Chile en el año de 1953. Él era hijo de una familia pobre, una familia de la clase baja, y su padre era camionero y era boxeador. Su madre era maestra de escuela. Él no tenía mucho acercamiento con los libros cuando era niño, no tenía más bien la posibilidad para acercarse a ellos, y aparte de eso, era un estudiante que tenía dislexia, que a manera en que él lo veía no era una gran dificultad, pero también es un problema que muchas personas suelen tener y que sí les genera, digamos que algún choque con las escuelas cuando están estudiando. Muy bien, entonces la madre de Roberto Bolaño había estado durante algunas temporadas en México y como había estado en México, ella convenció al padre de Roberto Bolaño para que vinieran a vivir a México. Y viviendo en México, ellos estuvieron primero en Lindavista, también vivieron en algún tiempo en la Nápoles y en lo que es Tepeyac. Bueno, en México Roberto Bolaño llega cuando él tiene 15 años y él comienza a experimentar todo lo que está ocurriendo en el país conforme a lo que pasa con los estudiantes durante el 68. Y tiempo después esto le serviría para poder escribir novelas y poder retratar el 68 también a través de su literatura. Roberto Bolaño comienza a conocer a diferentes escritores, poetas jóvenes, y él junto con otros poetas fundan una escuela de poesía, un movimiento de poesía que se llama Los Infrarrealistas. Los infrarrealistas realizan un manifiesto donde ellos hablan acerca de cuál es su misión como poetas dentro de la literatura. Y este grupo de amigos comienza a producir. Roberto Bolaño publica libro primero de poesía, antes de poderse dedicar a la narrativa. Después de vivir en México por un tiempo, él vuelve a Chile, también por una temporada muy corta. Y se hospeda en la casa de un amigo que él había recibido en su casa cuando vivía en México. Entonces este viaje le genera conocimiento, también él visita a varias personas y luego vuelve a México. Cuando vuelve a México, se cree que por una desilusión amorosa, él tiene que salir del país, decide irse a España, a Barcelona. Y en Barcelona, él conoce a más personas de lo que es el mundo de la literatura en España, viaja también a Francia y a otras partes de Europa, y así es como comienza a por fin decidirse a escribir narrativa. Bien, una cosa muy curiosa es que mientras estuvo en el movimiento infrarrealista, él quema todas sus obras de teatro para como símbolo de que iba a dedicarse de lleno a la poesía, y que nada más iba a ser exclusivamente a la poesía, pero posteriormente, y es lo que gracias a Dios pasó, que se comenzó a dedicar a la narrativa, y es gracias a eso que hoy podemos hablar aquí en Narraciones Plásticas sobre Roberto Bolaño. Ya que hemos hablado un poco del autor, vamos a acercarnos al retrato del autor, para lo cual pido la presencia de mi querido amigo y compañero Edgar González, que es el autor de este retrato. Bienvenido, Edgar. Disculpa, Edgar, vamos a tomar el micrófono. Bien. Bueno, gracias por invitarme nuevamente, aquí explicándoles algo sobre mi trabajo. Bueno, como ustedes pueden ver el dibujo, está hecho al carbón.
Posteriormente, en los programas anteriores de Agatha Christie, he estado trayendo, bueno, dibujé cuestiones de otra técnica. Esta técnica es al carbón. Los dibujos pasados fueron a lápiz en cartoncillo. Entonces esta técnica es un poco diferente, es muy diferente, diría yo, porque es una técnica totalmente exacta. Aquí, en cuestión del carbón, el carbón es un material que, si lo tocas, pues es se esparce, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que yo hice, pues lo hice con más delicadeza, con más tiempo, me llevé más tiempo sobre este dibujo. Como ustedes pueden ver los detalles, el cabello, entonces, ya que se hace el dibujo, debe de ser algo exacto, porque si me equivoco, pues ya es difícil que se pueda corregir exactamente. Entonces yo le hice aquí una especie de fondo para que resaltara el dibujo, cosa que en los demás dibujos no hice. Entonces creo que es un trabajo que pues vale la pena haber hecho a Bolaño, ¿no? Bien, Edgar, también recuerda comentarnos de dónde estás trabajando. Y otra pregunta es, ¿qué querías representar con esta pintura? O sea, porque tú ya me dijiste que pusiste un fondo para resaltar. Entonces, si hay algún rasgo de Bolaño que tú quisiste resaltar más. Bueno, lo que realmente a mí se me da es de que me lo han dicho mucha gente, es captar la esencia de la persona, ¿no? Entonces yo creo que en todos mis dibujos que he hecho, he reflejado esa esencia que tiene la persona, tal vez el carácter, tal vez la mirada, muchas cosas que quiere reflejar la persona, y de eso se trata el arte, ¿no? De tratar de reflejar los sentimientos de la persona, o los sentimientos de uno como artista. Entonces, en este caso, yo creo que todos mis dibujos reflejan algo en la mirada, como me lo han comentado mucha gente. Entonces podemos ver aquí la mirada del personaje, que quiere decir algo, ¿no? En este caso, pues también tiene que ver en cuestión mía. Es como la música, te comentaba que en la música, por ejemplo, cuando yo toco una obra de alguna persona, de algún autor, él quiso expresar algo con esa obra que hizo, pero yo le doy otra interpretación. Entonces es muy diferente. Yo creo que en el dibujo me pasaría lo mismo. Puede reflejar algo de él, pero también puedo reflejar algo mío, ¿no? Oye, y cuando estás trabajando, ¿tú haces como escuchas música? ¿En qué te inspiras para poder trabajar? Sí, escucho música clásica y también escucho un poco de música cristiana, porque me relaja. Creo que los artistas somos muy espirituales en muchas áreas, entonces me gusta mucho la música clásica, sobre todo escucho mucho Bach, Juan Sebastián Bach, y te crea un ambiente para poder expresar algo, y te quita tensiones, te quita muchas cosas que, por ejemplo, en mi caso, si yo me siento enojado, me siento tenso, no puedo hacer algo, no puedo tocar mi guitarra, me equivoco, no puedo dibujar en este caso. Y por ejemplo, en el trabajo del carboncillo, sí tienes que tener mucha paciencia, tienes que tener mucha calma, estar tal vez solo, porque también no me gusta trabajar con mucha gente o con que me estén ahí distrayendo. Entonces sí, en cuestión del carboncillo sí soy un poco más solitario en ese aspecto. Bien, en algún programa pasado tú nos habías comentado que tardas mucho tiempo en hacer los trabajos, que lo que haces es dedicarle mucho tiempo, que a veces unos 15 días o hasta un mes, dependiendo del trabajo. Cuando tú interrumpes este trabajo, ¿cuál es el motivo por el cual interrumpes antes de concluir la obra? Realmente trato de no interrumpirlo, porque si lo interrumpo también como guitarrista, si interrumpo una obra ya no la saqué, ya se me hace más difícil. Entonces trato de no interrumpirlo, trato de, aunque sea desvelarme, de hecho, pero trato de no interrumpir el proceso, ¿no? del dibujo o de mi instrumento. Entonces creo que en ese aspecto sí he sido más disciplinado de no dejarlo,
Ahorita estoy sacando una serie de obras mexicanas en guitarra. En guitarra. Entonces, pues estoy ahí siempre, siempre. Entonces, no quitar el dedo del renglón. Entonces, espero que me invites a tocar también. Sí, ya estás invitado para el me parece que vamos a cerrar contigo en la guitarra la temporada. Perfecto. Entonces estás súper invitado. Oye, una pregunta más, entre la guitarra y el dibujo, ¿cuál es la diferencia como arte para ti? Para mí, creo que la música y la pintura o el dibujo se llevan de la mano, porque si tú vas a lo que es la música y en la pintura, en el dibujo hay escalas de tonalidades, entonces yo no le encuentro mucha diferencia. Yo creo que son como hermanas, se llevan de la mano la pintura y la música, porque así como hay escalas cromáticas, hay escalas de tonos, hay escalas de música, hay escalas octavas, hay octavas en la pintura, hay escalas cromáticas. Entonces yo creo que la música y la pintura son como hermanos, se llevan de la mano. Y tanto uno como otro debe de ser uno disciplinado, y de si traes el talento, pues yo creo que cualquier músico puede dibujar, puede pintar, así como puede tocar, ¿no? Entonces, de mi punto de vista, creo que yo lo descubrí porque yo primero toqué y después ¿dibujaste? Hacía mis dibujos, pero no de esta manera, ¿no? Sí. Entonces me di a la tarea de decir, pues yo quiero así como tocarle mi guitarra un concierto, yo quiero dibujar algo más avanzado, ¿no? Y lo logré. Entonces yo creo que cualquier artista puede tocar un instrumento, ya sea pintura, o cualquier pintor puede tocar un instrumento, cualquier guitarrista o cualquier instrumentista puede llegar a hacer algo como esto, ¿no? Porque yo lo veo en mi reflejo y yo creo que sí se puede, ¿no? Y ustedes, chavos, si nos están escuchando, también si dibujan, yo creo que si se les da el arte, si les gusta la cultura, yo creo que es como algo cultivándolo, ¿no? Estarlo practicando, estarlo haciendo. Explorando. Si te gusta, exactamente. Si te gusta, pues tienes que hacerlo sin ningún estorbo. Si te gusta la cultura, yo creo que es algo que yo no me arrepiento de haberlo hecho. Y te cambia la vida. Entonces, si tienen algo en cuestión de la música, no lo dejen. Sigan adelante y les doy mi ejemplo. Yo pude y también ustedes van a poder, ¿no? Claro, y habrá personas que nos quieran detener, personas que no nos entiendan, pero si uno trabaja y continúa, siempre se van abriendo las puertas, y uno muestra lo que hace, ¿no? Sobre todo. Muchas gracias, Edgar. No, te agradezco por la invitación y espero estar pronto por aquí con ustedes. Por supuesto. Gracias. Y bien, vamos a continuar hablando acerca de algunos libros de novela policíaca de Roberto Bolaño, o que están relacionados con lo policíaco. Bien, Roberto Bolaño no es cualquier autor de literatura, es uno de los autores que más influencia han tenido sobre las generaciones actuales, porque ha tenido una gran repercusión en cuanto a la recepción que ha tenido la gente sobre de él. Entonces, si ustedes buscan, incluso pueden buscar el manifiesto infrarrealista en las redes, en internet, pueden buscar algunas referencias de Roberto Bolaño y verán a qué me refiero. La primera obra de la que quiero hablarles es la obra más reconocida de este autor. La obra se llama Los detectives salvajes, es una novela en tres partes, acerca de un escritor, primero es un joven poeta que conoce a otros poetas. En realidad la novela es un homenaje al movimiento infrarrealista, solo que dentro de la novela no se llama infrarrealista, sino se llama realismo visceral. Entonces, lo que hace Bolaño es retratar muchas de sus vivencias con el movimiento infrarrealista y atravesarlo todo con la ficción y el peligro. Y ahí está donde comienza la vena policíaca de Roberto Bolaño. En realidad, esta novela tiene más que ver con los escritores, pero dentro de ella, como ya les había dicho, ocurre una cosa muy peculiar. El muchacho que es poeta, después de haberse reunido con sus amigos poetas, realiza una búsqueda para encontrar a la primera realista visceral, la persona que fundó el movimiento del realismo visceral, y en este camino él se enamora de una mujer que quiere dejar de ser prostituta. Entonces comienza a ser perseguido por el hombre que era el proxeneta de la prostituta. Y ahí es donde viene la parte del peligro, la parte de la muerte, la parte de las armas, y atraviesa la novela de un lado a otro. Bueno,
Otra de las obras que podemos hablar de él sobre, sobre lo policíaco es la que traigo aquí para mostrarles hoy. Esta novela, una novelita lumpen, en el título aparece esta palabra que es lumpen. Lumpen pues es lo más bajo de la, de la sociedad. Entonces, la novela trata sobre una mujer y cómo ella va entrando a un mundo de violencia, de obscuridad, cómo su vida va cambiando. En realidad, el acontecimiento inicial es cuando ella empieza a relatar acerca de la muerte de sus padres y cómo ella y su hermano se quedan huérfanos. Y bueno, voy a leerles un fragmento para que ustedes vayan conociendo esto. Bien, voy a leerles justo el inicio y ya pueden ver que lo pueden conseguir en Anagrama para poderlo leer. Ahora soy una madre y también una mujer casada, pero no hace mucho fui una delincuente. Mi hermano y yo nos habíamos quedado huérfanos. Eso de alguna manera lo justificaba todo. No teníamos a nadie y todo había sucedido de la noche a la mañana. Nuestros padres murieron en un accidente automovilístico durante las primeras vacaciones que hicieron solos en una carretera cercana a Nápoles, creo, o en otra horrible carretera del sur. Y bien, esta es la novelita Lumpen. La protagonista es una mujer muy bien dibujada y esto es realmente impresionante de lo que hace Bolaño. Uno está leyendo y no siente que está leyendo, siente que está viendo las cosas y viviendo las cosas. Es una narrativa muy fluida, muy tranquila, muy apacible y al mismo tiempo habla de problemas muy reales y sabe atravesar lo que es el suceso de las acciones. Y no tanto como podemos ver en algunas otras novelas de corte más popular, donde ellos lo que manejan es la acción, como en las películas de acción. Aquí la acción es la acción como drama, como, como los acontecimientos que se suceden unos a otros y que nos van guiando de una escena a la siguiente. Esta es la novelita Lumpen de la que les vengo a mostrar. De hecho, la fotografía de la imagen tiene mucho que ver con el transcurso de la novela, porque el personaje femenino aparece en escenarios cotidianos como su casa y es bastante, bastante claro todo el relato. Bien, la última novela de la que quiero hablarles de Roberto Bolaño es la novela póstuma que se llama 2666. Tanto la novela de la que les hablé, de los detectives salvajes, como 2666 ocurren en México. 2666 ocurre en un pueblo que se llama Santa Teresa, que ha sido asociado con Ciudad Juárez. Y como en Ciudad Juárez, las mujeres empiezan a desaparecer de una manera pues bastante perturbadora. La novela está escrita en 5 episodios y lo que intentó hacer Bolaño fue una novela que asegurara el futuro de su familia. Resulta ser que él estaba enfermo. Tenía un problema en el hígado y no había conseguido el trasplante de ese órgano. Entonces él se puso a escribir para que esa novela pudiera venderse y su familia tuviera el ingreso que les asegurara una supervivencia económica. Entonces fue como muy pensada para la venta. Y bien, ahora sí, vamos a la trivia del día de hoy. Les presento nuevamente el libro de regalo junto con las postales, que son las postales de nuestro querido Rigoberto Cuevas Corona. Bien, el libro que vamos a regalar es La Gavilla y la Pregunta de hoy, que ojalá y puedan responder de manera ágil, porque solo tenemos este regalo, este libro de hoy, junto con las postales. Entonces, La Gavilla, el libro de relatos policíacos, se va a regalar a la persona que me responda la pregunta de, primero, ¿de qué? ¿En qué país nació Bolaño? Y segundo, una obra de las que he mencionado. El título de una obra de las que he mencionado. Si me dicen estas dos cosas, se ganan este libro que estamos regalando junto con las postales, que es toda la colección de los archivos del crimen hasta ahora. Todavía van a salir más. Vienen varios. Bueno, hablamos de ellas ahorita cuando pasemos con mi querido compañero Rigo. Bien, esperamos su respuesta. Y los secretos de Roberto Bolaño son esta frase que viene en el manifiesto infrarrealista: olvidémonos de todos, olvidémonos de todo y volvamos al camino. El camino es la escritura. Si uno quiere en realidad escribir de una manera innovadora, de una manera plena,
tiene que ir a conocer a los antiguos y escribir, escribir y escribir. Así que ese es el secreto del día de hoy. Ahora vamos a pasar con nuestro querido amigo Rigoberto Cuevas a nuestra sección Los Archivos del Crimen. Hola, buenos días, amigos de DGSTV, Javier. Esta es una pintura de Jeff Dahmer. Es acrílico sobre papel. ¿Se acuerdan ustedes, tú te acuerdas, amigo Javier, del personaje de la película Depredador? ¿Personaje? ¿Pero cuál? Porque el depredador, no, el animal. El animalote ese, que sí, el extraterrestre. Sí, claro que sí. Claro ¿Te que acuerdas sí. de la característica que tenía? Que tenía como... Bueno, más bien su característica de su... de su hecho, cómo trataba a sus víctimas. Ah, que los tomaba como trofeos, ¿no? Así es. Coleccionaba sus cráneos y como trofeo de sus sí. víctimas. Hacía lo que hacía este señor tan... tenía cierta característica, como era alto, rubio, era un poco introvertido. Sin embargo, hizo muchas cuestiones bastante grotescas, que no voy a ahondar mucho. Pero les voy a hablar básicamente de su vida. Él era una persona que tuvo una familia un poco disfuncional, pero no era para que se hubiera desembocado todas esas actitudes que tuvo a sus víctimas, ¿no? Básicamente era canibalismo. Sus cargos en sus delitos era secuestro, abuso a menores, canibalismo. Canibalismo. Y básicamente él era una persona, un niño introvertido que le gustaba mucho tener, por ejemplo, saber cómo eran los insectos, por ejemplo, en sí. sus órganos. Tenía colecciones de insectos en formol, también tenía huesos de animales, desde pequeños como roedores hasta grandes ya como mapaches. Pero esto no es lo que llama la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, un médico cirujano puede tener esas ciertas... gustos, ¿no? Desde pequeño. Puede bueno, ser. Hay mucha gente que colecciona Ajá. insectos. Pero, ¿por qué llegó hasta este punto de tener esa... Porque él era homosexual, no era reprimido, no era como, por ejemplo, el payaso Pogol, que vivió una doble vida, una doble moral. No, él se fue a vivir a Milwaukee y de ahí se le conoció como el carnicero de Milwaukee. Sí. Y generaba visitaba antros gay, pero estaba muy enfocado, o sea, no tuvo vaya que estarle diciéndole a la sociedad pues que estaba casado, como el payaso Pogol, ¿no? Él Ajá. simplemente pues tenía ese contacto con ese mundo homosexual. Pero ¿por qué en esa situación no? Incluso su cerebro creo que fue guardado en formol para ser estudiado. ¿Fue porque estudiado? Era muy es que no se le encuentra una patología por qué hizo tantas cosas grotescas. Mató a 17 personas, Ajá. entre ellos 3 menores, de una forma muy grotesca. Y ya cuando se le encontró la evidencia, pues tenía muchas cuestiones ahí mentales, ¿no? Por ejemplo, a algunas de sus víctimas les hacía trepanaciones. Trepanaciones son hacerles un agujero en el cerebro con el objetivo de decir que quería un novio zombie, o sea, un novio que le quedara, que le hiciera todo lo que él quisiera. O sea, ahí que te das obedeciera sus órdenes. Ahí te das tú cuenta de su carencia completamente de amor, porque de cuando conocía a una persona, pues se iba, entonces él se enojaba y lo mataba. A ver, él conocía a una persona, la persona se iba y él sí. se enfadaba, pero y lo mataba. Después de tener sexo, de tener sus relaciones, le decía él, pues, ¿sabes qué? Quédate conmigo, ¿no? Yo me tengo que ir. Y le molestaba mucho y lo mataba de una forma muy, muy grotesca. Hay que tener cuidado en cómo rompemos con nuestra pareja, ¿no? A ver, muéstranos ahorita, poquito. Tú decías ahorita una frase que dijiste ahorita con el compañero, que no dejen que los demás los detengan. Pero sí. ¿qué pasa cuando cuando tú mismo te detienes? Es que ese es un gran problema. Cuando tú te cohibes, te inhibes, te prohíbes ser, yo creo que eso es como que te haces más torcido, como si fuera un árbol torcido, ¿no? Así es. Haces que tus demonios ahí adentro anden papaloteando en tu cabecita. Bueno, y antes de despedirnos, háblanos un poco de tu colección de... Bueno, es las dos nuevas, perdón,
A ver, ¿necesitas que te ayude con el micrófono? A ver. Estas son las dos nuevas fichas. Ah, no, es esta de Ted Bundy postales. Y de... Son las Rigo Cards. Y de esto, el carnicero de Rottenburg. Estas sí. Son las que ya las conocen, anteriores. Las que hemos traído. Chikatilo y el Joker, el que se metió ahí a matar gente en los cinemas. Y vienen más, ¿no? Y vienen más. Muy gracias bien, a Ediciones Rommel. Gracias a Ediciones Rommel, perfecto. Sí, también todo lo que estamos regalando hoy es cortesía de Ediciones Rommel, que hace un trabajo espléndido. Ya tendrán bastantes noticias sobre Ediciones Rommel. Bien, vamos despidiendo el programa. Por favor, ven con nosotros, Edgar. Y bien, hasta ahora ya llevamos la mitad de nuestra temporada y vamos a seguir la próxima semana con otro autor, con otros personajes. La próxima semana me parece que es Roberto Walsh, que vamos a estar hablando de este autor. Y bien, unas palabras para despedirnos, querido Edgar. A ver, acércate un poco, por favor. Bueno, yo quiero comentarle a todos los chicos que están viéndonos, los televidentes, que sigan el programa de narraciones que está dando mucha información, que está regalando muchas cosas. Y en cuestión de mi trabajo, pues a todos los chicos que sigan adelante con sus sueños, con su arte, que no la dejen, que no dejen lo que quieren para nada, que no haya ningún obstáculo. Y pues yo creo que ese es el mejor consejo que los chicos pueden tener, ¿no? Rigo, tú. Pues no, nada más agradecerle a Ediciones Rommel otra vez por estas postales, muchas gracias. Y a DGSTV por este espacio que nos dan. Bien, y les recuerdo La Gavilla de Ediciones Rommel, que es un libro de relatos que estamos regalando. Ah, está de cabeza. Que estamos regalando. Van ustedes a poderlo adquirir si resuelven aquella pregunta sobre dónde nació Roberto Bolaño. Es más, si me pueden decir una ciudad en la que vivió y uno de los libros que mencionamos, ya con eso se llevan el regalo. Y bien, hasta la próxima, cuídense mucho, gracias por vernos y los esperamos. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.